Hola nuevamente con todos, estamos ya llegando al final del primer día y para esta penúltima presentación tenemos a Álvaro Correa. Álvaro es el gerente general adjunto de Credicorp y va a compartir con nosotros esta ruta que está siguiendo el grupo para ser una empresa más sostenible, para ser una empresa que tenga la sostenibilidad en el core del negocio, algo sumamente importante por la relevancia que tiene el grupo a nivel nacional, no solamente como una empresa por sí sola, sino por el impacto que tiene en la cadena de valor y en la parte crediticia. Sin más, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarte y bienvenido a Perú Sostenible 2020. Muchas gracias, Aldo. Un gusto de verte como siempre. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco de manera muy especial a Perú 2021 por esta amable invitación. Pues para nosotros en Credicorp es muy importante compartir lo que venimos haciendo y de esa manera, ojalá, motivar a otros a emprender esta ruta hacia la verdadera sostenibilidad. Quiero empezar con una cita de una canción de Bob Dylan de 1964, pero con un mensaje potente para lo que estamos viviendo hoy. Y el mensaje es que los tiempos están cambiando y a quienes no se adapten les va a costar mucho sobrevivir. ¿Cómo están cambiando los tiempos? Existe mucha evidencia de que la sociedad y en particular las nuevas generaciones más informadas, mecanismos para hablar y ser escuchados, esperan y exigen más de las empresas. Eligen consumir productos de empresas a las que consideran que tienen una gestión responsable, quieren trabajar en organizaciones que estén alineadas con sus valores, buscan empresas con propósito. Nuestro grupo de interés y la sociedad en general espera más del sector privado y de sus líderes. Y vemos cada vez más empresas y líderes empresariales en el mundo que son sensibles a esta realidad y se comprometen con esta causa. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Si nos enfocamos en el Perú, los problemas sociales son grandes y complejos. Las cifras que conocemos y las imágenes que constantemente recibimos sobre la realidad de muchos compatriotas hablan por sí solas. Y muchos sectores de la sociedad ven a la empresa privada y al modelo económico como parte del problema. Ante eso no nos podemos quedar cruzados de brazos. Esta situación nos llama evidentemente a la reflexión y a la acción. Y es que si queremos un país o países con mayores niveles de bienestar, los actores del sector privado debemos tener un rol mucho más activo y ser parte de la solución. Algo que estamos aprendiendo en este contexto es que no debería haber un conflicto entre los objetivos de negocio y el impacto positivo en la sociedad. Tradicionalmente se pensaba que los temas de sostenibilidad estaban disociados de la generación de valor económico de la empresa. Pensábamos que teníamos que escoger entre crecimiento, rentabilidad, negocio, a fin de cuentas, y por otro lado, el bienestar para la sociedad. Y en todo caso, los esfuerzos de las empresas en este sentido debían limitarse a acciones de filantropía y responsabilidad social. Bueno, hoy sabemos que ambos objetivos pueden estar completamente alineados si uno piensa diferente, si uno se enfoca en generar impacto positivo, pero desde el core del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede hacer negocio y contribuir al mismo tiempo a generar este impacto positivo en distintos stakeholders. Ejemplos, los clientes, una mejor experiencia de cliente, y si somos claros y transparentes con los clientes, vamos a tener clientes más leales y eso me va a traer más negocio. Si hay una mejor experiencia del colaborador, de los empleados, si soy justo y soy equitativo, voy a tener gente motivada y eso me va a traer mayor productividad. Otro ejemplo, si desarrollamos productos que promuevan la inclusión financiera,
estamos entrando a nuevos segmentos y eso me va a traer crecimiento. Si otorgamos créditos e invertimos en empresas con buenas prácticas medioambientales, el riesgo será menor y eso traerá mejores portafolios. Hasta aquí probablemente no les he dicho nada nuevo. Quiero dejar estos conceptos por un momento para hablarles de Credicorp, lo que estamos haciendo, y más adelante reenganchar con estos conceptos y contarles cómo estamos abordando nuestra ruta hacia la sostenibilidad. ¿Quién es Credicorp? Bien, Credicorp es uno de los grupos financieros líderes en Latinoamérica. Este año cumplimos 25 años de fundado, aunque algunas de nuestras empresas, como saben, han estado presentes por mucho tiempo y en el caso del BCP por más de 120 años. Tenemos más de 35 mil colaboradores, operamos en 6 países, aunque somos particularmente relevantes en el Perú. Hay 4 unidades de negocio y un brazo de innovación abierta llamado Créalo. Las 4 unidades de negocios son la Banco Universal, en primer lugar, donde está el BCP en Perú y el BCP Bolivia. Microfinanzas es la segunda unidad de negocios, donde está mi banco en el Perú y están Bancompartir y Encumbra en Bolivia, en Colombia, perdón. Tenemos por otro lado la banca de inversión y gestión de patrimonios, constituida por Credicorp Capital, que está presente en Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos, y ASB operando desde Panamá, Atlantic Security Bank. Y finalmente, Seguros y Pensiones, donde está Pacífico como grupo asegurador, está en Perú, Crediseguro en Bolivia y Prima AFP en el Perú. Bien. En los últimos años, y en particular en los últimos meses, hemos vivido en Credicorp un proceso de, podríamos llamar, introspección para entender cómo contribuimos a la sociedad. Y bueno, lo primero que surge es lo más evidente, y es que a lo largo del tiempo hemos implementado diversas iniciativas en el frente ambiental, en lo social y en la gobernanza. Algunos ejemplos son la adherencia a los principios de Ecuador para asegurarnos de controlar el impacto ambiental de los proyectos que financiamos. Hemos desarrollado diversos programas de educación financiera, el ABC del BCP, el ABC del Seguro, el DEPA de Prima, Mujeres Emprendedoras. Tenemos el importante programa de becas del BCP, las campañas contra la anemia infantil desde Pacífico. Hemos realizado mejoras en nuestro gobierno corporativo, alineándonos con las buenas prácticas internacionales. Somos signatarios del PRI, es decir, varias iniciativas. Y hemos estado, además, particularmente activos en dar apoyo durante esta época de pandemia. Hemos hecho donaciones muy importantes y además hemos puesto nuestros recursos a disposición del gobierno y de la población. Bueno, todo esto está muy bien. Nos sentimos muy orgullosos y lo vamos a seguir haciendo. Pero nos preguntamos si es esta la forma más importante que tiene Credicorp de contribuir con la sociedad. ¿Es ese nuestro rol y nuestro aporte? ¿Por qué no nos preguntamos mejor cuál es nuestra razón de ser como grupo, como empresas? Si no existiésemos, ¿el país sería igual? ¿Quiénes nos extrañarían y por qué nos extrañarían? Y es así, cuando nos hacemos esas preguntas, que pasamos a un siguiente nivel de reflexión. Entonces miramos nuestros negocios y vemos que a lo largo de los años hemos tenido un rol muy importante a través de nuestras actividades. Hemos financiado innumerables proyectos de infraestructura. Hemos dado crédito a cientos de miles de emprendedores y pymes, apoyado a decenas de miles de familias a adquirir una vivienda. Hemos construido redes de agencias, ATMs y agentes BCP para estar más cerca de la población. Hemos dado seguros y protección a cientos de miles de personas. Hemos apoyado con el ahorro previsional para la jubilación. Recientemente hemos creado la plataforma Yape para potenciar la inclusión digital y financiera.
Hemos además formado y capacitado a decenas de miles de colaboradores y apoyado a sus familias. Creemos que hemos hecho mucho bien en este camino, en este largo camino, si quieren, de acción empresarial, pero nos preguntamos nuevamente si eso es o hay algo más. Y la conclusión a la que llegamos es que este aporte a la sociedad ha sido consecuencia de ir encontrando oportunidades y de tener un gran apetito de negocio, no de un plan concreto de cumplir además con un rol social. Les voy a dar el ejemplo de Yape. Hoy Yape tiene más de 4 millones de yaperos. Para que tenga una idea, el BCP tiene alrededor de 8 millones de clientes. Y el impacto social que tiene el poner en manos de personas nunca antes bancarizadas un medio de pago o una cuenta como esta es enorme. Muchos de ustedes serán testigos de cómo cada vez más pequeños emprendedores reciben pagos por Yape. Eso genera mayores oportunidades de venta para ellos, además de forma segura, y eso a su vez trae bienestar. Pero ¿fue una decisión consciente el rol social de Yape? Ha sido más bien una consecuencia. Sin embargo, el objetivo de inclusión financiera ya está incorporado como una variable clave. Si extrapolamos el ejemplo de Yape a todo el grupo Credicorp, podemos decir que no hemos sido plenamente conscientes del impacto que hemos tenido y del rol que nos toca jugar. Tenemos entonces que aprender a medir y potenciar el impacto de nuestras decisiones en nuestros diferentes stakeholders. Eso tiene que estar a partir de ahora en nuestro ADN. Esto es una gran oportunidad. Tenemos entonces la oportunidad de marcar la diferencia, de actuar como agentes de cambio, de promover buenas prácticas, de predicar con el ejemplo. Y es así que en este proceso de profunda reflexión decidimos asumir un gran compromiso, que es el de ayudar a que el Perú, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, los lugares donde tenemos clientes y hacemos negocios, sean mejores países. Nos estamos comprometiendo a generar progreso, a generar bienestar a través de nuestros productos, de nuestros servicios y de todas nuestras operaciones. Pero, ¿cómo se lleva a la práctica todo esto en una empresa como la nuestra? Y en particular, ¿cómo se incorpora en el negocio mismo? Que esa es la clave. Teníamos entonces que organizarnos para poder gestionar y sobre todo para poderlo medir. Decidimos así iniciar un proyecto para definir una estrategia de sostenibilidad para el grupo con una visión común para todas nuestras empresas y que esté integrada en la estrategia de nuestros negocios, que no sea un adicional, que no sea un add-on. Ahora, permítanme compartir con ustedes qué hicimos y dónde estamos hoy. En abril de este año, en plena explosión de la pandemia, iniciamos un esfuerzo que duró 5 meses hasta septiembre, en el que involucramos a 6 empresas del grupo, a sus líderes y a más de 100 personas de toda la organización. Tuvimos una etapa de diagnóstico en la que evaluamos nuestro grado de madurez, hicimos benchmarks internacionales, analizamos tendencias y entrevistamos y encuestamos a diversos stakeholders. Tú fuiste uno, Aldo. Muchas gracias. Algunas de las entrevistas que tuvimos fueron duras, pero nos ayudó a identificar nuestros puntos débiles. Y fueron definitivamente un llamado a la acción. Fue clave determinar nuestra ambición en este frente, a dónde queríamos llegar. Para ello, tuvimos una serie de talleres con expertos, involucramos también a algunos de nuestros directores, a decenas de colaboradores, y construimos así una ambición común. No queríamos que fuera algo impuesto, sino algo en lo que creyésemos todos. Y a través de todo este proceso logramos generar 3 cosas muy importantes: entendimiento, alineamiento y convencimiento. Y fue así que
Una de las primeras cosas que hicimos fue definir una nueva visión para el grupo que nos servirá como norte y que pondrá a la sostenibilidad como uno de los ejes centrales de nuestra estrategia. Y es la que tienen ustedes ahora en pantalla. La visión es ser un líder financiero sostenible en Latinoamérica, guiado por un gran propósito, orientado al futuro y enfocado en crear valor superior para nuestros colaboradores, clientes, accionistas y países donde operamos. Luego escogimos tres pilares que sirven como foco para nuestra estrategia de sostenibilidad y donde sabemos que podemos generar un mayor impacto desde nuestros negocios. Los tres pilares son crear una economía más sostenible e inclusiva, una economía a nivel país, mejorar la salud financiera de los ciudadanos, no estamos hablando de clientes, ciudadanos, empoderar a nuestra gente para prosperar, no solo nuestros empleados, en general la gente. Estos tres pilares, a su vez, incorporan, como ven, cuatro ambiciones, les hemos llamado cada uno, y deben estar completamente integrados con la estrategia de nuestros negocios y en nuestra toma de decisiones. ¿Qué más hicimos? Con los equipos de trabajo de las distintas empresas, escogimos 35 iniciativas de negocio que a su vez apuntan a los tres pilares mencionados. Armamos un plan de implementación a 5 años, pero dividido entre quick wins, proyectos de medio o mediano alcance y algunas iniciativas más transformacionales. Hay 8 plataformas de trabajo para estas iniciativas y además 7 habilitadores operativos en el frente de recursos humanos, de finanzas y riesgos como soporte del programa. Tenemos entonces un programa, pero tan importante como los planes es que cambiemos nuestro mindset. Es fundamental que en el día a día pensemos y actuemos diferente. ¿A qué me refiero? Tenemos que acostumbrarnos a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos. Por ejemplo, ¿cómo impacta este nuevo producto en nuestros distintos stakeholders? No nos hacíamos esa pregunta. ¿Este servicio genera valor también para la sociedad? ¿O cómo potencio este valor para la sociedad? ¿Estamos ayudando a este proveedor a ser mejor? ¿Lo estamos apoyando? Si dejamos de ofrecer tal producto o tal canal, ¿quién se perjudica y cómo minimizo ese impacto? ¿Ayudamos a los clientes a mitigar el impacto negativo que pueden estar produciendo en el medio ambiente? ¿Somos justos y objetivos en promover o no promover a un determinado colaborador o colaboradora? ¿Estoy siendo suficientemente claro y transparente con mi cliente al ofrecerle este producto? Es decir, no debemos preocuparnos solamente por si un producto es rentable, si ganamos participación de mercado, si somos eficientes, sino también por el impacto de nuestras decisiones en todos los stakeholders. Bien, a su vez, simplemente quería mostrarles que esta estrategia contribuye con 6 objetivos de desarrollo sostenible. Y que son aquellos que guardan relación con la industria o las industrias en las que jugamos. Y estos son igualdad de género, donde además tenemos un programa interno y desarrollaremos productos y servicios para nuestros clientes que promuevan igualdad. El trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, por ejemplo, a través de una mayor inclusión financiera. Productos y consumo responsables, producción y consumo responsables. Trabajando, por ejemplo, con nuestros clientes corporativos y nuestros proveedores. Acción por el clima. Buscaremos mitigar el impacto climático de nuestro portafolio de créditos y de nuestras inversiones también. Y alianzas para lograr objetivos. Esto es la clave para resolver los temas sociales importantes. Solos no vamos a poder hacerlo. Comenté anteriormente, rápidamente, sobre la importancia de medir el impacto. Las métricas son clave. Nos movemos por métricas. Y entonces, además de las métricas tradicionales, como
el retorno sobre capital, ROE, los ingresos, el crecimiento, participación de mercado, etcétera, es crucial gestionar métricas diferentes, no financieras, como por ejemplo el grado de inclusión financiera, la educación financiera, el avance en la formalización, la participación y pago igualitario entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, el impacto ambiental de nuestro portafolio de créditos, las inversiones sostenibles en las cuales trabajamos y que incorporen criterios de ESG. Entonces, de este modo, podemos hacer seguimiento al progreso en estos frentes, adaptar la estrategia y asegurar que generamos el impacto que buscamos. Y finalmente, como toda estrategia, hay factores que son críticos para el éxito y que queríamos compartir hoy. Estamos en realidad comenzando por este camino y creemos que algunos de los temas clave van a ser el tener un propósito que hable explícitamente de nuestro impacto social y que forme parte de nuestro ADN. Es clave también adoptar la visión de stakeholders y buscar la comunicación continua con ellos para anticiparnos a sus necesidades y comprender sus expectativas. Tenemos que estar muy cerca. Tercero, muchos de los temas de sostenibilidad requieren un trabajo, una visión a largo plazo. Sin embargo, es importante balancear esta visión con victorias en el corto plazo respecto de los objetivos que nos estamos poniendo. Cuarto, esta estrategia requiere de un gobierno, una gestión, y requiere alineamiento entre los líderes de la organización y el directorio. Luego, es necesario que los incentivos de todos nuestros incentivos, estén alineados. Y finalmente, es clave formar alianzas con terceros, unir fuerzas y trabajar juntos con empresas, con otras empresas, con ONGs, con el gobierno, etcétera, pues cada uno tiene mucho que aportar. Nuevamente, no podemos solos. Bien. He querido compartir con ustedes nuestro proceso y lo que hemos aprendido hasta ahora, porque, como dije al inicio, esperamos motivar a más empresas a iniciar y continuar este camino. Debo reiterar que recién estamos empezando y tenemos mucho por aprender, pero estoy convencido que estamos en la ruta correcta. Los dejo con unas reflexiones finales. Lo primero es que somos una empresa que busca generar utilidades, es nuestra naturaleza. Pero creemos que es posible hacer buenos negocios con productos que atiendan necesidades sociales y generando al mismo tiempo bienestar. La clave está en la creatividad y en cómo entendemos la creación de valor. En segundo lugar, tenemos que promover el progreso en nuestro país y en nuestra región. Tenemos algo muy claro y es que no podremos ser exitosos en el largo plazo si los países en los que operamos no lo son. Finalmente, y cierro con otra cita, los temas sociales que enfrentamos son enormes y son complejos, pero si trabajamos juntos, lograremos grandes cosas y potenciaremos nuestro impacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación, realmente muy importante. Efectivamente, yo fui parte de la encuesta, de las entrevistas que hicieron para desarrollar toda esta estrategia. Espero haber dicho algo que haya sumado. Me quedo con una frase muy importante que inicia la parte final de tu presentación y es medir y potenciar el impacto de las decisiones en todos los stakeholders. Tiene que ser parte del ADN de la corporación. Creo que eso los hace conscientes. El camino, como tú bien has dicho, es largo, es de largo plazo. Y la verdad, con toda honestidad y a pesar de ser competidores en algunos de los negocios que tienen, les deseo el mayor de los éxitos, porque el éxito que pueda tener Credicorp en esta iniciativa es un éxito de toda la sociedad y es un éxito que se puede compartir con el resto de corporaciones que también funcionan en las mismas industrias que ustedes trabajan. Entonces, el mayor de los éxitos y muchísimas, muchísimas gracias.
Pasamos ahora entonces al siguiente bloque para conocer la herramienta SD Corporate Tracker presentado por el PNUD. Esta presentación comenzará a las 5:40 p.m. en unos 15 minutos. Es la última presentación del día. Espero que hasta el momento hayan disfrutado mucho y los invitamos a esperarnos unos 15 minutos para la última presentación. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a Credicorp.